Hola, ¿qué tal, tejedoras? Bueno, un saludo para todos mis suscriptores y también para mis seguidoras. Y bueno, en esta semana yo les traigo este gorrito. Este es un gorrito corto, no es estilo vine. Es para un niño de 6 años, pero puede ser de 6 a 8 años, pero también puede ser para un adulto porque es muy elástico. Y nada más que para un adulto yo les recomiendo que le pongan dos vueltas más de resorte. Este gorrito lo hice con unos 80 gramos de hilo, miren, y bueno, pues es fácil de hacer, en una tarde se lo hacen, y bueno, se empieza tejiendo toda esta parte, miren, toda esta parte, y se pega en esta, aquí está el pegue, y ya de aquí se empieza a hacer lo que es el resorte, y ya se cierra y se le pone su bolita. Es muy sencillo de hacer. Este gorrito es parte de un suéter también que voy a subir la próxima semana para el mismo niño. Es un suéter de 6 a 8 años. Y bueno, es un conjunto, gorro y suéter. Nada más que suéter, como les digo, lo voy a subir la próxima semana. Y al final de este video les voy a poner el link por si quieren hacer también el suéter. Pero ese link lo voy a subir la próxima semana que suba el suéter. Y bueno, pues esto es lo que les traigo en esta semana. Es muy fácil de hacer. Y bueno, entonces ahora sí vamos a pasar con los materiales. Y bueno, para hacer este gorro yo aquí tengo 50 gramos de este hilo que se llama Meta. Voy a tejerlo con este ganchillo del número 4. Voy a utilizar tijeras. También voy a utilizar una aguja para cerrar el gorro al final. Y también aquí tengo yo un cartoncito que es para hacer lo que es la borla. Y bueno, estos serían todos los materiales y vamos a comenzar. Y olvidé decirles el grosor del hilo. Y miren, aquí voy a poner este. En las pulgadas son 2 y un poquito más del otro, y aquí en centímetros son 3, son 1, 2, 3, 3 rayitas. Bueno, ese es el grosor del hilo. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar a hacer este gorro yo voy a poner 28 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cadenas. Ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Tomo la lazada y voy a meterlo en la cadena número 4. 1, 2, 3, 4. Aquí lo voy a meter. Tomo la lazada y me voy aquí a la número 4. Voy a hacer un punto alto más. En cada cadena voy a hacer un punto alto. Mira. Bueno, aquí tengo ya 28 puntos altos. Ahora voy a darle vuelta al tejido y voy a hacer 1, 2, 3, tomo la lazada y voy a meter 5 puntos altos. Bueno, estas cadenas lo vamos a tomar como 1 y este ya serían 2, 3, 4, 5. Ahora voy a tomar la lazada y voy a meter por abajo y voy a pasarlo por encima de este punto y voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada y voy a hacer lo mismo con el siguiente. Voy a hacer un punto alto. Mira, ahora voy a hacer
11 puntos altos. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. Ahora nos van a hacer 3 más. Serían 1, 2, 3. Entonces serían 14 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos por acá por abajo, miren. Este sería 1, 2. Ahora voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y el último aquí en las cadenas serían 5. Ahora le vamos a dar vuelta al tejido para hacer la siguiente vuelta. Y bueno, para hacer la siguiente vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Aquí están los 2 puntos que hicimos en relieve, pero por este lado de la vuelta los voy a pasar por abajo del punto, el gancho, y voy a hacer un punto alto. Y el segundo lo voy a hacer igual. Es para que me vaya quedando por fuera estos puntos altos. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora ya voy a empezar a cruzar para hacer la trenza. Voy a tomar doble lazada y voy a dejar pasar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a meter un punto doble. Mira. Tomo doble lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto doble. Tomo doble lazada y me voy al siguiente. Tomo doble lazada y me voy al siguiente. Van a ser nada más 4. Ahora voy a tejer los 4 que dejé. Voy a hacer doble lazada y me voy al primer punto. Miren. Y voy a hacer un punto doble. Tomo doble lazada y me voy al segundo, al punto 2, miren, y voy a hacer un punto alto. Doble lazada y me voy al tercer punto, que es este, miren, y voy a hacer un punto doble. Doble lazada y me voy al último punto, mira, bueno, aquí yo ya he cruzado. Ahora me voy a hacer 3 puntos altos.
aquí están mis tres puntos altos y aquí vienen ya los dos puntos en relieve. Entonces aquí voy a tomar una lazada y voy a hacer aquí un punto en relieve. Ahora vienen 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y bueno, para hacer la siguiente vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora vienen los 2 puntos en relieve y voy a tomar lazada y lo voy a meter por abajo de la costura, pero por encima del punto. 1, 2. Ahora vienen 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vienen puntos en relieve. Ahora lo voy a hacer por abajo. Miren, este. Van a ser, no van a ser dobles, sino que van a ser simples. Tomo la lazada y me voy al segundo punto. Doble se pone nada más cuando se va a hacer la trenza, cuando se va a cruzar la trenza. Tomo una lazada. Tomo una lazada y me voy al último punto. Ahora voy a hacer los otros 4. Estos 4. Mira. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar lazada y voy a agarrar el primero. Mira. Voy a agarrar este primero. El segundo, miren. Me quedan 2. Voy a agarrar el que sigue. Y voy a agarrar el último. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 puntos altos normales. 1, 2, 3. Ahora vienen los 2 puntos en relieve. 1, ahora vienen 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Miren cómo se va mirando ya lo que es la puntada. Y bueno, vamos a hacer la siguiente vuelta. Y para hacer la siguiente vuelta la voy a hacer como me la va diciendo. Miren, voy a hacer 3 cadenas, tomo una lazada y voy a hacer 5 puntos altos. 2 puntos en relieve. 1, 2.
Ahora vienen tres puntos altos. Uno, dos, tres. Ahora viene la parte de la trenza y vamos a hacer puntos en relieve por abajo. Van a ser 8. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos con la otra parte, que es esta. Aquí voy a meter 5, 6, 7, 8. Ahora aquí son tres puntos normales. 1, 2, 3. Ahora vienen dos puntos en relieve. Va por aquí. 1, 2. Ahora vienen cinco puntos normales. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están ya los 5 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y bueno, para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora vienen dos en relieve. Van por de esta manera. 1, 2. Ahora vienen tres normales. 1, 2, 3. Ahora vienen 8 puntos en relieve, pero los vamos a tomar por abajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vienen 3 puntos normales. 1, 2, 3. Ahora vienen 2 puntos en relieve. 1, 2. Ahora vienen 5 normales. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Y así es como se mira esta vuelta ya. Y bueno, aquí ya la siguiente vuelta, lo que voy a hacer es que ya voy a cruzar de nuevo para que se vaya formando la trenza. El largo es al gusto de cada quien. Pueden seguir poniéndole más vueltas y ya después cruzar, pero como les digo, es al gusto de cada quien. Yo ya en esta vuelta que viene, yo ya voy a cruzar mis puntos para que se vaya formando ya lo que es la trenza. Y bueno, entonces voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer 4 puntos altos. 4 puntos. Ahora vienen 2 en relieve. 1, 2. Ahora vienen 3 normales. 1, 2, 3. Ahora
ya voy a cruzar, voy a hacer doble lazada. Para hacer esta parte lo vamos a tener que hacer siempre con puntos dobles. Entonces voy a dejar pasar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el 5 voy a meter un punto doble. Doble lazada y me voy al siguiente. Y me voy al siguiente. Ahora voy a cruzar estos. Voy a hacer doble lazada y me voy al primero. Tomo doble lazada, me voy al segundo. Doble lazada, me voy al tercero, doble lazada y me voy al último, miren, aquí. Bueno, aquí ya se cruzó. Ahora voy a hacer los 5 puntos altos. No, perdón, 3. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 2 puntos dobles. 1, 2. Ahora voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5. Y miren, así ya se ha cruzado, ya se va haciendo un poquito lo que la trenza. Y bueno, esto lo vamos a hacer tan largo como le dé vueltas a la cabeza de la persona que va a hacer el gorro. Cuando yo tenga ya el largo deseado, este es un gorro para un niño de 6 años. Entonces, cuando yo ya tenga la circunferencia de su cabecita, entonces yo regreso con ustedes. Bueno, aquí ya llegué a lo largo que yo quiero. Esto va a ir doblado. Miren. Ahora lo voy a pegar. No he cortado el hilo porque ahorita lo voy a pegar también. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, voy a pegar esta parte. Y bueno, para pegarlo lo voy a doblar así para que me quede el revés. Y aquí es donde voy a empezar a pegar. Yo voy a meter aquí la punta. Voy a sacar un punto deslizado. Y voy a apretar. Y ahora sí me voy a ir de punto en punto. Aquí en esta parte y me voy para la otra parte, voy a hacer un punto bajo, voy a ocultar este hilo. Y así nos vamos a ir hasta esta punta. Bueno, para hacer la siguiente vuelta va a ser de esta manera. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Tomo la lazada
Y voy a meter aquí en este punto alto, son puntos altos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este punto alto voy a meter un punto alto. En este otro espacio voy a meter dos. Uno. Dos. En el que sigue, aquí, nada más voy a meter uno. Y en el que sigue voy a meter dos. Uno. Dos. En este voy a meter solamente uno. Y en este voy a meter dos. Aquí uno. Y en este dos. Aquí uno. Dos. Así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. En uno vamos a meter solamente uno y en el que sigue vamos a meter dos. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando al final. Miren, aquí ya no me toca nomás meter uno. Y voy a pegar con un punto deslizado en este. Y miren, así queda. Es para que no quede así como que... como esto puede dar de sí, miren, y para que no se vea así como que muy flojo, por eso le he reducido aquí, porque esto va a ser el resorte. Entonces vamos a hacer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta va a ser de esta manera. Voy a hacer 1, 2, 3, tomo la lazada y voy a meter por abajo del punto y voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada y me voy por encima del punto. Voy a hacer un punto alto. Ahora por abajo, por encima, por abajo, por encima, por abajo, por encima. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Aquí estoy llegando al final, entonces aquí ya es uno por encima. Y voy a pegar aquí con un punto deslizado. Esto va a ser el resorte. Y vamos a hacer otra vuelta, o las que gusten, según como quieran de ancho el resorte, pero vamos a hacer lo mismo. Son tres cadenas, tomo la lazada y me voy por abajo del punto, y acá me voy por encima. Es para que nos vaya quedando el punto en relieve y que vaya quedando por fuera, el que va por fuera y el que va por dentro. Miren. Y bueno, vamos a hacer van a hacer las vueltas que ustedes quieran. Yo cuando tenga ya el resorte de un tamaño ya, pues yo creo que con unas 4 o 5 vueltas, aquí ya serían 3. Entonces cuando yo tenga esas vueltas, entonces regreso con ustedes. Bueno, aquí ya llegué al final, ya nada más hice 4 vueltas de puntos en relieve. Es 1, 2, 3, 4 vueltas y con eso ya es suficiente, pero es al gusto de cada quien lo ancho del resorte. Entonces yo voy a hacer aquí 2 cadenas y voy a cortar. Y bueno, aquí está ya esta parte, miren. Este va a ser un gorro de esos pequeños, no es estilo beanie, entonces ya nada más lo voy a agarrar aquí así
y le voy a poner una borla. Y bueno, entonces vamos a continuar con para terminarlo ya. Y bueno, entonces para cerrarlo voy a ponerlo por el revés. Miren. Y aquí fue donde yo cerré. Entonces yo aquí ya tengo hilo con la aguja. Entonces yo aquí voy a meter. Miren. Aquí mismo, en este punto. Voy a dejar un pedacito por fuera para amarrarlo. Y me voy por todo el punto alto. Y así lo vamos a hacer por todo alrededor. Miren, aquí estoy llegando ya al final. Aquí está. Entonces vamos a cerrarlo. Quiero mostrarles cómo queda de esta parte. Entonces lo vamos a cerrar. Entonces vamos a apretar, amarrar aquí. Vamos a cortar. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un, vamos a hacer una borlita. Miren. Y bueno, para hacer la borlita yo lo voy a utilizar este cartoncito. Y voy a poner así el hilo. Yo voy a poner ya todo lo que me queda, ya es poco, pero nada más esto es lo que me hace falta. Bueno, aquí está ya. Ahora voy a cortar. Entonces con este hilo que me sobró del cuando cerré el gorro, voy a utilizar. Ahora voy a cortarle hilo para que me quede ya. Me queda así como que muy caído, pero vamos a seguir por quitándole hasta que quede paradita. Hay muchas maneras de hacer este tipo de borlas. De hecho, hasta hay maquinitas para hacerlas.
pero bueno, yo siempre las hago de esta manera. Y bueno, entonces vamos a quitarle lo suficiente como para que quede paradita. Mira, todavía le falta. Aunque también se ven bonitas así las borlitas, mira. También se ve bonito, es un mechudito, pero voy a quitarle un poquito más. Bueno, aquí yo ya estoy llegando casi al final. Lo voy a dejar mechudito, me gusta mucho así como se ve. Mira, así lo voy a dejar. Me gusta cómo se mira. Bueno, entonces voy a ponérselo ya al gorro, ya lo voy a amarrar. Bueno, aquí está, ya lo metí, se me estaba dificultando un poquito, pero ya está dentro. Entonces aquí ya le voy a dar por el revés y lo voy a sujetar. Así, y vamos a cortar. Bueno, aquí está ya el gorrito terminado, muy muy fácil de hacer, miren. Y quiero darles quiero decirles algo. Por ejemplo, este gorrito hasta un adulto le queda porque es muy elástico el tejido. Entonces hasta un adulto le queda, pero si es para un niño más pequeño, pues yo les recomiendo que esta hebra la oculten de una manera que ustedes la puedan sacar más adelante, porque pueden pegarle a esta hebra un hilo del mismo color y seguir tejiendo resorte para que se haga un poquito más grande por si el bebé o el niño está creciendo. Entonces pueden ir haciéndolo más grande. Entonces eso es algo que quería comentarles, por si el gorro se da para que se pueda lo puedan agrandar con el tiempo. Porque aquí este tipo de resorte pues se puede ir haciendo así en circular. Y bueno, pues aquí está ya este gorrito terminado. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós.